Lo bueno de todo es ser un canal pequeñísimo y minúsculo y tal. Es que puedes iniciar streaming y ahí se queda la cosa. Y no hay problema porque no hay nadie por aquí. Ni nada. Poco a poco la gente irá entrando. O si no, no. Y ya está. A ver, uy. Que estoy haciendo cosas. ¿Qué tal va a ir? Joder, ¿cuánto tiempo, compañero? ¿Dónde coño has estado? Vale, a ver. Voy a tomar una mierda de estas de coco. Un pastelito. Que es de coco. No sé, me supongo que se escuchará el juego. El juego se escucha. Pero yo no lo tenía puesto. Ahí va. Y me había crasheado por algún momento. Por un momento me ha puesto... Su stream está en problemas. En serio. ¿Qué cojones? A ver. ¿Qué está pasando? Poner el control directo, vale. Pero... ¿En Twitter? Hace algunos parones puntuales, pero me parece que bien. Ha pasado un par de veces. Bueno, podemos hacer una cosa. Se me está parando, ¿eh? Lo acabo de ver. Se me para por algún motivo. Porque se me para. No tengo ni puta. Reinicia, a ver. Eso siempre funciona. Si reinicio, me piro ya a dormir. Es decir, este es mi momento de juego. Yo paso completamente. A ver. CPU tal, vale. Frames tal. Fotogramas perdidos, nada. No sé cuántos. Bueno, la CPU aumenta bastante. ¿Por qué aumenta bastante la CPU? ¿Qué está pasando para que CPU esté como no... como si no hubiera mañana? Uf, no sé qué le pasa, ¿eh? No, esto no está bien. Nada, vale. A ver, las tres personas que estéis aquí. Que no sé quiénes sois, la verdad. Gente maravillosa. Hola, Link. Bueno, lo siento mucho. Pero es que me gustaría jugar, pero si tengo este pequeño problema... Vamos a esperar un rato. Vamos a estar aquí un ratito mirando y demás. Podemos combatir por eso, podemos estar por aquí dando vueltas. Yo qué sé, hacer un par de combates. Vamos a hacer el combate de aquí. Hacer el combate aquí, vamos a mirar a ver qué tal. ¿Qué es esto? Tú pareces una compañía de madera, lleva mucho tiempo, tío. Cristal capturado soy. Soy una fugitiva, joder. Qué suerte tiene, no sé cuánto, vale. Vamos a hacer este combate. Voy a mirar más o menos cómo funciona, a ver si está bien. Pero voy a mirar en el OBS. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Parece ser que el directo peligra. Peligra de chapar. Vale.
Los dos son de cristal, así que tú de fuego, tú no vas bien aquí. Te voy a cambiar y tú eres de cristal, pues Nesla. Es que no le quita nada y al menos Nesla tiene, digamos, ataques de agua, con lo cual que puedo hacer algo. Así que pues eso, vamos a lo que viene a ser. Jugar en. Voy a jugar un rato en el OBS para mirar ciertas cosas. Me va a hacer mucho daño con Nesla. Por dos, ¿por qué? Ah, por el rayo. Joder. Pero el otro es agua, no debería hacerle nada. ¡Oh! Ha hecho algo. Vale, a ver. Ventisca, voy a atacar a uno completamente. Porque estos bichos son una mierda, la verdad. Ahora bien, yo lo veo bien. Sí, de momento vamos a meter este combate como testeo prácticamente. Y en función de cómo vaya este combate, ya veremos. Ahí va la hostia. Sácate al dinosaurio. Fuego revienta cristal. Coño, es verdad. Fuego revienta cristal. Es verdad, es verdad. Por algún momento. ¡Ay! Son las evoluciones. Por algún momento, no sé por qué, había pensado que no. Es verdad, es verdad. Va bien de momento, ¿no? Tiene una fotosíntesis después de haber hecho un ataque solamente. Era para hacer algo. ¿Qué le pasa a este hombre con el mental que está ahí? Que no veas. ¡Dios! Que me ha hecho. Me ha reducido la velocidad y me ha hecho más pequeño o algo así. ¿Qué cojones? No, le tiene que haber subido ya todo con eso. A ver, ascuas, aquí. Uy, te vas a quemar ahora. Hostia, los efectos del mental es súper guapo, tío. Es posible que tarde en llegar, pero llego. ¿Y se hace otra vez esto? Vale, ok. Vaya, ahí ya es de mierda, ¿no? Es decir, ahí ya no está atrapado. Subida de nivel. Vamos a pasar. Porque prácticamente lo Ali solamente tiene un ataque. Vale, vamos a hacer una cosa que no me gusta, que es volver atrás con el viejo, curarnos y volver. Porque no me gusta tener un bicho mal de vida teniendo cero y nada de objetos. Pensaba que se había callado todo. Tengo planning, por cierto. Tengo que buscar a un bicho que sea. Que sea tóxico o algo. Creo que lo vi por ahí. Es que no me acuerdo cuál era. Pero había un bicho que me. Bueno, que vi por ahí. Que era. ¿Cómo era? Era melee cristal. Este es normal cristal. Había uno que era melee cristal. Ese bicho me interesa. Ya, pero no pega tirones. Pero el juego sí que pega tirones, tío. Juego que no debería pegar tirones. Quizás es por. Por haberlo estado dejado suspendido. Es que alguna vez en mi reinado, no sé por qué, cuando se deja estado en el estado suspendido, luego cuando vuelvo a reiniciar y hago cualquier tontería, me hace cosas malas. Es decir, tengo que apagar el PC y volver a encender. Pero el juego sí que pega tirones, pero a todos. A mí no ha pegado tirones, a excepción de este directo. No me jodáis, tío. Iros a la mierda. Me he escapado, tío. Me puto he escapado. Me estás contando. Ah, la mierda.
Me he pegado tirones casi siempre, dependiendo de las zonas. Pues a mí no me ha pegado tirones en ningún momento. Pones un éter, tío. Es que no tengo nada de cura. Es que me cago en vuestra puta madre, tío. Tengo que volver para atrás para... Es que de verdad. Puto asco de zona. Que no quiero combatir, que no me apetece. Quiero mi puto ostente, macho. Me haces con estos bichos de mierda que no saben escaparse, tío. Ya tengo un bicho a 40 de vida porque sé de los cojones y ya está. Y como me venga ahora un combate serio, pues no voy a poder hacerlo. Mira, toma ya un combate. Ah, coño, pues no. Vale, ¿y ahora qué hago? Para arriba, supongo, ¿no? Pues vale. Qué guay. Joder. Me acaba de dar un tironcillo. ¿Sabes qué? Que quizás tal vez vamos a dejar el directo, porque si va pegando tironcillos y tengo yo esa cosita constantemente, vamos a tener que dejar el directo. Vale, a ver. Vamos a cambiar a este. Ah, sí que cambia por los bichos. Creo que voy a hacer este combate y ya está. Es que pega un tironcillo ahora y no quiero que de repente durante el directo, ¡pum!, pega un tironcillo de los fuertes, de los duros. Entonces lo dejo aquí y toca, pues no sé, es una putada, pero... Es que no sé qué hacer, tío. A ver. Aquí. Ventisca, aquí. Venga. A tu casa. Vamos a hacer una cosa. Uy. He pulsado algo que no debería ser pulsado. Vale. Vamos a dejarla así y al menos yo tengo lo que viene a ser. Es que en fotogramas perdidos, historias, no es eso. Es... No sé mucho el juego, pero si intentas ver, ya sabes. Gracias, pero tampoco. Un poco así. Hialis, la mantis. ¿La mantis? ¿Cómo que la mantis? Es una cosa muy rara. Es como un bicho completamente de cristal. ¿Qué hay por aquí? Hay un cofre ahí. Un cofre. Y lo más seguro que combate. Ups. Mío. Oh, EPS y STA, ¿eh? Ah. STA, ¿eh? Ah, esta mina, coño. Uf. En tiro me tiene que haber pillado. Fantástico. Justo lo que yo creo. Un conejo de mierda. Venga, a tu casa. Es que no tengo mapa, pues. Es que no tengo. ¡Ey! He visto un de este, un. Este. Has puesto un enlace, ¿verdad? Es que no hay enlaces en este directo. En este canal. Ah, iros un poco a la mierda, ¿no? ¿Qué os parece? Es decir, sois como un poco tocapelotas. Nadie os quiere en casa y venís aquí a tocar los cojones, si me parece bien. No, voy a sacar este. Mira, que me maten estos dos bichos por intentar huir, me voy a cagar en todo, tío. Bueno, venga, va, un lugar para curarnos nuestros tentens. Venga, vale. Este tiene un pulpo. ¿Y mis bichos, tío? Solamente tengo al feto, tío. Y tengo estos... ¿Qué hablas? ¿Que perdió mis tetens? ¿Qué hablas? No puede ser.
¿Qué hablas? Equipo de competición, mira, esto no lo sabía. ¿Qué hablas? Tengo a Swarovski. ¿Qué hablas, tío? Soy yo, tu colega de la caza. Llevo sigo esperándote. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, debe haber tenido una tenida ciudad con ese aspecto. Uno se ha escapado de la cárcel y espero que tiene... Por toda parte, quédate con esto y te voy a mantener en secreto. Vale, estupendo. Capucha. Vale, tinte vacío y... Y esto. Pum, pum, pum. Los pantalones no, no vaya a ser que me dé esto. Ya sé, ya lo sé. No te pongas... Lleva esto. Sí, la ciudad. Hay un montón de guardias a salida. Además de terminar la nave, interroga como él sabe. Envíalos todas las cosas si lo fuera tú. En fin, eres domador, ¿no? A lo mejor puedes encontrar camaradería en el dojo de la ciudad. Se supone que ellos son tu gente, ¿no? Por cierto, como pequeña muestra de agradecimiento, voy a sacarte de la cárcel. De sacarme de la cárcel. Me he vuelto a colar dentro y he recuperado tus cosas de... ¡Oh! 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 Dios, te hace una felación al mismo que no veas, tío. Una vez devuelvo, espero que no tenga que hacer. Buena suerte, pelirroja. Me cago en Dios, espera un momento. ¿Dónde están? Aquí estáis, tíos. O sea, no, pajarraco, Simba, hongo. Espera un momento. Ah, el cristal que estaba ahí, chispas. Joder, no les había visto. Ay, qué susto me he pegado. Vale, a ver, estos mierdas que iros a tomar un poco por el culo, ¿no? Mira, voy a poner en la página 6. Que no voy a entrar en mi puta vida en la página 6. No me voy a acordar de vosotros hasta el final del juego. Hay que andar por culo un rato, anda. Vale. No voy ni a liberar. Os voy a dejar encarcelados aquí. Ay, me cago en Dios. A ver. Mover este aquí. Mover este aquí. Mover este. Aquí. La verdad es que hongo... A ver. Detalles. Mira, os voy a enseñar el bicho que yo quiero. Es que no sé cómo enseñaros. Bueno, a ver, ¿qué bicho me has dicho antes? Vale. Gialis. Vamos a ver si es el Gialis este. Me pone gente haciendo reggaetón. Qué hago en Dios. A ver, Temtem. Ese bicho. Justamente el que me has pasado, el que yo quiero. Justo, es una puta mantis. Sí, es una mantis. Como todo de cristal, eso es el que quiero. O sea, mi equipo ahora mismo sería coger el Gialis este, ¿vale? Porque quería, digamos, este, que fuera tóxico y melee, ¿vale? Pero tóxico y melee, como que, bueno, está ahí el asunto. Pero luego encontré el feto, ¿vale? Y el feto es tóxico y mental al mismo tiempo. Entonces, con el otro tendría cristal, que sería quitar el cristal este. Lo saco, no, lo siento mucho, cristal. Sé que eres mi inicial, pero... Ok. Quitar el cristal, poner al mantis. Y tener cristal y melee en un bicho. Y luego tóxico y mental en otro. Por ejemplo. ¿Vale? Tener así un equipo variado. Y aquí tenemos lo que viene a ser electricidad y vuelo. Por ejemplo, ¿no? Te digo, ¿dónde sale el bicho ese? A ver, ¿puedo ir a por él ahora? Es decir, ¿se puede ir o tengo que hacer más cosas de la historia? Si es algo más de la historia, pues olvídate y ya lo encontraré. Si no, voy ahora mismo a por él. Es una pena, tío, pero es que hongo... Enfrente del viejo de la cárcel. El que te curaba. Me dice la mujer, ¿qué coño? Enfrente del viejo de la... ¿Aquí? ¿Aquí? No puede ser. Pero si aquí yo paso un montón de veces y no he visto nada. Es una lástima, pero... Es que el hongo... Es que los dos son muy guapos, tío. Pero tengo que elegir uno de los dos. Y uno me quita un bicho más.
10% de red de aparición, vale, entonces es normal. Entonces, la cosa es de que es que ahí está el tema. Si me quito un bicho y lo pongo un bicho en compacto, de lo que viene ese tóxico y demás, entonces tendré un bicho suelto que puedo que podré meter ahí lo que me dé la gana o lo que me sobre, que no sé qué es lo que me sobra. Sí, ya sé que evoluciona tóxico móvil, es lo que estamos hablando. ¿Vale? Porque podría tener tranquilamente quitarme este, sustituir por uno que es tóxico mental, que es el feto ese, lo tengo ahí. Y el otro sería, pues, sustituir el cristal y melee. Pero sería lo mismo, tendría el mismo equipo, no tendría un espacio de más. No evoluciono, claro, porque no tengo un espacio más, porque... No, pero claro, son cristal y melee y tendría dos de estos en uno. Pajarraco se va a ir, porque pajarraco prácticamente es viento y para viento ya tengo el otro. Entonces no me sirve para nada el pajarraco. Entonces lo puedo echar a tomar por culo en cierto momento. Está aquí porque, mira, está aquí por mira, porque me cae bien. Simba se va a quedar, o sea, no, también se va a quedar porque no hay ningún Pokémon. Hay Pokémon, no hay ningún de este de fuego y tal. Y luego chispas porque son de dos elementos. Yo quiero bichos de dos elementos. Que es lo mejor de todo, prácticamente. Tener dos elementos. Entonces sería tóxico mental y cristal. Cristal melee. Una combinación un poco un tanto extraña, pero al menos los bichos de cristal los puedo contrarrestar con el melee. Pero también no sé qué bichos tengo más en el futuro. Pero en el cambio de bicho no estaría tan mal, la verdad. Pajarraco le den por culo. Pajarraco ha sido uno buen este. Entonces este sería ponerlo ahí, pero sería conseguir otro. Vamos a conseguir otro. Tengo ya las cartas y mil historias, ¿no? O sea... Cartas, Temp Cards, 40. Tengo 40 Temp Cards. Tienen que ser suficientes para capturar el bicho. ¿Podré volver por aquí? Yo me tiro tal cual, a ver qué pasa. Vale, maravilloso. Es por aquí, ¿no? ¿Es enfrente, enfrente o por aquí abajo también? ¿Qué tenés por culo, anda? La electricidad no es potente contra él. Tendré que sacar a Simba en esta parte. Mejor. Porque hay un montón de cristal. Y Simba tiene que evolucionar, pero un huevo, tío. Simba tiene que obtener un montón de experiencia, pero a la de ya. Perdón. Aquí y luego el agua aquí. Uy. Joder, que no me gusta. Me cago en Dios. Ya está. Simba tiene que. Pero tiene que obtener un montón de experiencia que no sé si ni idea. Esto tengo que combatir. Entonces, lo que podría hacer. A ver, un momento. Mochila. Mochila no. Equipo. Combo hongo. Es que hongo es. Hongo. Está súper guay, tío. El bicho en sí está súper guay. Y los stats no está tan mal, la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Vale, me has enviado un mensaje por Insta. Ay, por Insta, por Twitter. Ah, justamente el lugar en el que aparecen. Qué cabrón, qué puto amo eres. Vale, vamos a quitárselo. Es que me da pena, pero es que... En sí es lo más óptimo. Porque si no tendría lo que viene a ser cristal. Tendría el tóxico melee. Uno de cristal. Pajarraco se iría. Y espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a hacer una cosa así. A ver. Temtem Wiki. Wiki, wiki. A ver, tendría fuego y agua. Lo tengo. Electricidad y viento lo tengo. Tendría, con la combinación que quiero hacer, tendría cristal, melee, tóxico y mental. Y me faltaría tierra, naturaleza. Y digital. No. Neutral, tierra, naturaleza y digital. Me faltaría. Con la combinación que quiero, me faltaría eso. ¿Vale? Con la combinación en plan de aguantar lo que viene a ser el bicho inicial, sería fuego, agua, electricidad, viento, tóxico, melén, cristal. Y me faltaría mental, tierra, naturaleza, digital y neutral. Entonces sería buscar un bicho. Es que no sé si digital puedo tener alguno.
Me supongo que sí. Está el tal Ore este. Pero yo qué sé. ¿Se puede conseguir el bicho este digital? Voy a próximamente, pero me dice que la mujer que sale por una zona más amplia aún. Vale. ¿Se puede conseguir el bicho este digital? Porque si no se puede conseguir el bicho digital, lo corto y sería meterme tierra, naturaleza o neutral. Tierra va a ser que no, porque solamente hay combinación de fuego o cristal, así que tierra fuera. Y sería lo que viene a ser de naturaleza. Prácticamente, o neutral, neutral melee o neutral. Piensa que aún faltan mucho más tentens. Yo iría metiendo progresivamente. Ya, pero es que si lo hago ahora ya tendría más o menos el equipo un poco así. Y si iría a pillarme a otro bicho. Que puede ser neutral o lo que sea. O incluso digital y que le den por culo a los otros tres elementos. Yo me cogería el que más te guste y luego complete el equipo con lo que vaya saliendo. Es que, ya, es lo que estoy haciendo. Estoy completando el equipo a mí, al mismo tiempo que me están gustando los bichos. Es decir, no estoy haciendo un equipo de, en plan de esto y demás. Estoy optimizando. El equipo es óptimo y al mismo tiempo es el equipo que a mí me gusta. Y ya está. Vale, me habéis dicho por esta zona. Vale. Luego ya veremos. Espero que me salga, yo que sé. El bicho que tengo yo. Cristal es hembra. Vale. Tendría que haber puesto cristal, pero bueno. Pide ayuda al dojo de la ciudad. Seguro que si pide tu ayuda al dojo de la ciudad. Chaquitos salen, dice la mujer. Pues dile a tu mujer que no. Que no. Que está ahí. Ahí está el bicho. Ay, ah, también sale el hembra, me cago en. Bueno, a ver. Me supongo que con esto no lo mato, ¿no? No lo mato ni para atrás, perfecto. Maravilloso. Y tienes algo brillando en el agua. Creo que lo investigué y era algo tontería, que no. No era para coger algo. Me quitan nada y menos, chaval. A ver, ascos aquí. Te voy a lanzar un shuriken helado a ti. Todo igual. Creo que ya es hora de capturarlo. Es una pena que sea hembra, porque podría prácticamente pasarle algunas cosas. Uy, que se mata. Pasarle algunas cosas de cristal, pero bueno, es hembra. No, 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 se me ha ido la cabeza. Iba como a matarla. Madre mía. Capturas, ¿no? ¿Qué quiere esta ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento, que estoy con el WhatsApp y. ¿Cómo? 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 A ver. Podría estar mejor. Pero la tasa de aparición, a ver. El estado de su duración se reduce un turno.
Vale, esto me interesa, esto está guay. Esta mina está bastante mal. ¿Puedo pillar? ¿Puedo pillar? Sí, puedo. Voy a pillarla. Ay. Había un nombre en concreto. Espérate un momento. Había un nombre que esto yo lo sé, porque más o menos el nombre lo tenía yo así. Pero hay un nombre científico que se le pone a las mantis. A las mantis religiosas, ¿cuál era? Mantodea, este. Mantodea. Se me llama Mantodea. Equipo. Ya está en mi equipo. Vale, vamos a tener dicho bicho de momento. Equipo, ahí estás, Mantodea. Vamos a hacerle una foto a lo que viene a ser. Bueno, voy a hacer yo una foto a lo que viene a ser las UVs. Y luego ya si eso. Joder, si lo llego a saber. Ayer hago el directo y termino justamente ahí. Si lo llego a saber. Y así puedo hacer yo esto fuera de cámara. Y esto exactamente. Ah, tiene una pinta rara, pero no sé cuántos es para mirar, es decir, no para conseguir nada. Entonces, puedo hacerme un bálsamo aquí todo guapo para recuperar. Nivel 30 y pico la mantoea, entonces perfecto, porque solo te tiene que subir Simba. Bueno, me ha dicho que en el agua suele aparecer bastante, ¿no? Pues al agua. Ya que tengo chancletas. Pues eso, vamos a mirar bien todo y bueno, creo que en este directo no voy a avanzar para nada. Hostia, Feto también tiene que aumentar un poco. Bueno, tengo que sacar el bicho ese. Tendré que ir a buscar el Feto. Hay una misión que puedo completar ahí, por cierto, me he fijado. ¿Sabes qué? Que a lo mejor será no avanzar en la historia, pero sí mirar ciertas cosas y hacer ciertas cosas. Y lo más seguro es que tenga que volver aquí. Pero hay una misión que tengo que completar y al mismo tiempo tengo que poner al Feto en mi equipo. Así que voy a hacer eso. Voy a buscar lo que viene a ser esto. Voy a coger el. Perdona. Perdona. ¿Qué hace un puto inicial aquí? ¿Por qué mi inicial está como bicho salvaje? Es que puedo capturar los iniciales. Entonces, ¿para qué cojones tengo un inicial si luego lo puedo capturar? Si la gracia de un inicial es de que no puedes obtenerlos. ¿Qué coño me estás contando? Los iniciales están como salvajes, sí. Pues eso es otra cosa, tío. Porque eso ya me rompe todo. Es que. Voy a tirar para arriba sin querer con la manga. Entonces, ¿me sale a cuenta cogerme los iniciales? No, porque esto es un solo elemento. Si fuera de varios. Me refiero. A ver un momento. Subí aquí. A ver, es. Melee mental. Es melee y el otro es mental. Vale, entonces no me sirve para lo que tengo yo pensado. No me sirve. Ay, qué pena, tío, el pato, porque era agua y melee. Al final lo tuvimos que desechar el asunto. El mono y el mental aún no están en el de access, vale. Vale. Uy, espérate un momento. Vale. Pero da igual, es de un solo elemento. No me interesa que sea de un solo elemento. Es decir, la gracia. Puedo volver así, tal cual, ¿no? Está planeado para que hagas eso, ¿verdad? Está planeado para que hagas eso. Que tengas solamente un camino, que no te puedas desviar. ¿Ves? Si no tiras para arriba, ya está. Tienes un solo camino, sí o sí. Interesante.
Ah, coño, por un momento pensaba que no había acertado. Vale. Pues vamos a tirar un poco para adelante, a ver qué tenemos por aquí. Y luego ya si eso yo tranquilamente iré investigando. O sea, haré lo que viene a ser la parte esta de coger y sacarme un buen mantalis este. Yo no sé ni cómo lo he llamado. Sí, venía aquí y sacar al hongo, mover. Y mover al feto. Vale, de momento el equipo está hecho. Este me sobra. Pero como está en nivel 39 y es fuerte y lo conozco, pues ahí está. Detalles. Bloqueo. Me tienes que decir qué hace cada cosa. No hacen daño esto. ¿Qué no hace daño? ¿Pero esto qué es? Entonces, ¿para qué cojones te quiero yo en mi equipo? Pero si no tienes ataque. Espera un momento, esto no puede ser. Pero si no tienes ataque. Pero asqueroso, que no tienes ningún tipo de ataque. Me cago en mi puta calavera, en serio. Tiene tres ataques. Tres. Tres. Tres putos ataques. De... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tiene tres putos ataques. De esto. De melee. Y los tres putos ataques no hacen daño, tío. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Por huevo, tío. O sea, no me lo puedo creer. O sea, tiene solamente un ataque a melee. ¿Uno? Y es por huevo. Tiene... No puede, es que no me lo puedo creer. Tenía el equipo perfecto. Era la hostia. Era poderosísimo el equipo. Era una cosa maravillosa. Y el único ataque que tiene este bicho es por mediante huevo, tío. El único ataque, tío. El único... Es que la madre que lo parió. Es que le parto la cabeza al bicho este. Le parto la... Es que le reviento la cabeza. No me... Es que es una cosa que no me lo puedo ni creer. Es que no es posible que lo tenga tan bien planeado. Y es que... Como... Dios. Pues habrá que joderse. Literalmente habrá que joderse y ya está. Bueno. Vale, a ver. Seguimos. Seguimos con el plan general. Vete a la mierda. No te voy a echar. Porque mira. Uy. Hongo se viene a mi equipo. Hongo, felicidades. Vienes a mi equipo. Es que yo no quiero hacer cría. Yo lo que quiero es un picho melee que haga daño y ya está. Y parece ser que Hongo es el único. Pero no sé a qué nivel evoluciona este bicho. La verdad. Como no sé qué nivel evoluciona este bicho, no sé hasta qué punto.
No tengo que meter la manta. Ah, que ninguno tiene la manta. Pues te la pongo directamente. Manta cobarde, vale. Creo que va a ser lo mejor así. A ver. Esto mola. ¿Esto qué es? Si se usa con un aliado de tipo tóxico, dura 4 turnos. Hasta bienvenida. Objetivo durante 2 turnos. Vamos a cambiar esto por esto. ¿Qué te parece? Esto aquí y esto ahí, vale. No tienes más tú. Tienes esto. Tú tienes este y tú tienes este. Este es, que es poderoso. A ver, deja que mire qué bicho es este. No, pero este bicho no me gusta. No me gusta. Mira que lo he visto por ahí. Es neutral y melee. No me gusta. No me gusta nada. Aprende un ataque de 170 de daño. Ya, pero ¿cuántas veces puedo utilizar yo ese ataque? ¿Lo calo? Calle, bicho de los cojones. Aquí a lo mejor. Pintar la pregunta si consigue leer. Vale. Pues la otra que te queda es el hongo que tienes ahí. No hay más de momento. Vale, me parece bien. Si es el hongo, me parece bien. Me encuentro aquí en el edificio de minero. ¿Tienes el rojo arciriano? Ah, pues claro que sí, aquí tienes, toma. Vale, pues sí, tinte. Tengo que volver al sitio este. Ah, guay, el tinte, bien. Me parece bien. Pues habrá que joderse, tío. ¿Qué tal, Yanlex? Muy buenas. Habrá que joderse, habrá que utilizar. Es que la idea. A ver, no me jodáis. La cosa clara, la idea era o no era buena. Me parece una idea cojonudísima, tío. Porque tengo un espacio de un bicho y lo tendría ahí sin ningún problema. Pues ahora no lo tengo, tío. Y tengo que coger un bicho mental. Ahora qué bicho mental me pongo, tío. Y que no sea en combinación con ningún otro bicho que tengo. ¿Por qué estoy combatiendo aquí? ¿Qué cojones estoy haciendo? Mi mente ya no sabe lo que tengo que hacer. Me ha pasado esto. Es que no sé qué coño estoy haciendo aquí, la verdad. Vamos para arriba. Tampoco no sé, es que no sé. Podría cogerme este. ¿Este qué es? ¿Naturaleza qué? ¿Naturaleza sacas? Buah, es que si iré a coger un bicho de naturaleza. Mira, la ciudad. Si iré a pillarme un bicho de naturaleza y mental. No, mental, no, espérate un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto la dirección que se ha ido? A las minas. Vamos, hay que atraparla. Pero de hecho, a las minas están detrás. Me parecía mucho a mí. Tengo que meter al dojo y está todo este lío. Vale, a ver. Esto no tengo que hacerlo, pero bueno. Sería. Es que. ¿Qué tengo yo? Tengo fuego, agua, electricidad, viento, cristal, tóxico y voy a tener melee. Vale. Pues me faltaría neutral, mental, tierra, naturaleza y digital. Y tengo espacio solamente de uno. No me da, tío. Digital no sé si voy a poner, si voy a obtener el de este. Tierra en sí, como hemos dicho antes, solamente hay de cristal y de fuego, cosa que ya tengo y sería repetir y me salen los cojones. Digital solamente hay uno y me da igual bastante ese bicho. Y luego neutral tenemos uno que es de cristal y otro que sea melee. Tal cual. Entonces me queda lo que viene a ser mental. Bueno, naturaleza.
Naturaleza, viento, electricidad, naturaleza, 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 tóxico, naturaleza, naturaleza, agua, naturaleza, viento, naturaleza. Naturaleza mental, Kinu. Kinu, Kinu, Kinu. Si tengo naturaleza mental, me faltaría en mi equipo tierra, neutral y digital. Coño, que a lo mejor vamos bien y todo, ¿eh? A ver, pregunta seria. ¿Qué es mejor para el equipo? Porque estoy yo hasta un punto que me da igual. ¿Qué es mejor? Este feto. Aquí no es naturaleza mental, es support. No me jodas, tío. El único bicho que podría más o menos ayudarme a equilibrar el equipo es este bicho. Es support. Este bicho hace algo con sus cosas. Es muy bueno Kino, pero yo qué sé. Pero es support. Yo lo que quiero es meter hostias. Ese no es support. Vale. Yo soy una. Uy. Yo soy una persona. Mira, te explico. Soy una persona muy burra. Soy una persona. Yo soy una persona muy burra, ¿vale? Yo no tengo cabeza para hacer estrategias y mil historias, ¿de acuerdo? La situación sería meter a Feto en el equipo y tener dos bichos tóxicos. Y ya toma por culo. O buscarme a ese tal Kino. Esa es la decisión. Decisión bastante importante. Luego tiene esto piel tóxica, que envenena directamente al quien ataque directamente. Manipulación de la energía. Tú tienes pista de dar hostias. Entonces me tengo que meter otro bicho de dar hostias. Vamos a meter a Feta en el equipo. Y vamos a tener que subirle de nivel por eso. Ah, que hemos visto el mapa, es verdad. Coño. Esto es nuevo. ¡Oh! El teleférico este. Esto es nuevo. Esa cosa es nueva. Eso es la de esto. ¿Y eso qué coño es? Hay cosas nuevas aquí. A ver. Mira, eres un mierda. Es que esto no vale para nada. Que esto no te va a hacer ataques de melee. Inútil. Te callas, no quiero hablar contigo. Muebles. Cerrado. Contenido provisional. Que en un futuro vamos a tener historias. Vale, a ver. ¿Esto qué es? Que esto sí que no sé lo que es. Artículos para domadores. ¿Artículos para domadores? Donde admiten clientes encapuchados, son las normas. Más de todo, tendré que llamar a la guardia. No sé qué ha abierto. Anda, mira que tú, qué guay. A ver. ¿Cómo era esto? Ya le saluda. ¿Puedo sentarme? No, pero siéntete ahí. Como si fueras un NPC más. A ver. ¿Puedo sentarme aquí? Lástima. ¿Y aquí?
No me descubrirán nunca. No está mal tener varias del mismo tipo a veces. O sea, pero aquí no es 100% support. Vamos a dejar de momento el equipo así y luego ya cambiaremos. Oh, parece ser que no se podrá mover. No se podrá ir por ahí. Tiene pinta. Tienes el tema del dojo ahí. Me falta lo que viene a ser. Me faltan cosas. Ahora que pienso. Me faltan cosas. Como por ejemplo una tabla de surf. No me había acordado. Joder. Toma, 26.000. Por Dios. Esta mochila está guapa. Por el amor de una madre, tío. Pero me estás... ¿Pero qué dices? Es que no sé... Vaya, tienes un montón de bichos feos aquí, por cierto. Es que no sé si es recomendable ahora irme al dojo. Me veo... Vale, por aquí no se puede ir. Me veo como bastante flojo. Entonces, podría ir más o menos a combatir para subir de nivel. ¿A quién subo antes de nivel? Ahí está el tema. Yo creo que mucho mejor a Cristal, puesto que es el que más me va a ayudar en este dojo, sinceramente. ¿He hecho Cristal o Simba? Ya no sé lo que digo. Vale, vamos a ir a lo que viene a ser a combatir con los... Con los entrenadores, bueno, con los... Con alguien que tenía ahí, que está para combatir. ¿Aquí qué pone? Gremio de metal. Ahí va. Era sobre el zapato, entrega mucho el poder. Lo siento mucho, pero no voy a hacer nada. Mira, no hay reunión de servicios misioneros, no podemos hacer nada. Ya, pero yo tengo una misión para ti. ¿Cuál es esto? Tenemos prohibido ir con el rostro cubierto. Lamento, pero bueno, están buscando el objetivo que ya podemos correr riesgos. Vale. Estupendo. Al dojo, vamos. No, 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 me toca los cojones. No, esta noche no quiero irme al dojo. No, no quiero ir, no quiero ir al dojo. Quiero hacer cosas, pero no quiero ir al dojo. Pero parece ser que el dojo es la única cosa que puedo hacer. Entonces, lo que puedo ir por aquí, entrenar un poquito a mis bichos y poco más. Yo creo que va a ser lo mejor. Además, va a ser un directo bastante corto. Creo que voy a enfrentarme a esos dos tíos. Bueno, a esos dos en dos combates y luego ya veremos. A lo mejor corto aquí y ya está. No sé, a mí eso ya... Es que tenía un horario de mierda, sinceramente, pero bastante malo, que me... Incluso estaba en la cama, me iba a acostar pronto y estaba en la cama, yo qué sé, y seguí despierto hasta las 2 de la mañana. Era una putada tremenda. Entonces, me lo he podido regular bastante bien y ahora lo que no quiero es volverme a joder, porque me despierto bastante pronto, entonces... Cosa que me interesa. Ha fallado. Iros a la mierda, tío. Así que lo más seguro es de que no vaya a hacer nada ahora mismo. Aparte de hacer este combate, ya está. Me has quitado un montón de vida, no sé por qué. Bueno, sí, sí, por qué. Porque esto es una mierda. A ver. Bálsamo, que tengo 20 para regalar. Venga. Oh, vaya. Esta me lleva pico, no sé, no sé cuántos. Vamos al lío. ¡Ay, qué bonitos! Es la evolución del otro. Anda, fíjate tú. Qué guay. Ascuas y... Bueno, bueno, terminé de matarte. Vale. Me parece bien.
Con un tsunami pueden atacar a los dos. Oh, potenciado. A ver, potenciado. Pum. No se ha quemado. Ay, porque no está hirviendo. Bueno, porque no ha llegado el de este. Dime que me vas a sacar el mismo. Ah, y me saca el mismo. Será inútil. Voy a avanzar con esto. A ver si... Va, le quito poco. Siguiente turno habrá que descansar. Tanto para uno para otro, tío. Y encima el otro es carroñero. La madre que os parió. Nada, descansa, yo qué sé. Es que lo ves y vas a hacer eso y luego te va a atacar. Se ha quedado nada de vida, tío. Pero qué asco me das. Pero oye, podéis hacer un puto ataque ahí sin que te hagan daño. Haz. Haz la mierda esta. Mátalo y luego te curo, anda. Que no sé por qué yo estoy aquí pensando. Si total, puedo irme en cualquier momento a curarlos. Que no pasa nada. ¿Cuánto he obtenido? Hostia, no me sabía fijar seguramente. De verdad. No. El cofre de los cojones. No, coño, el puto. Que no, me cago en tu puta. Ahora. Antídoto. Voy a hacer una cosa. Voy a mirar. Es que quiero ver cuánto ha obtenido Simba. Porque dependiendo de cuánto ha obtenido Simba, le ponga la manta a otro bicho. Porque si Simba ya está para combatir, no hace falta. No hace falta que tenga la manta. Bueno, pero de esta manera. Perdón. De esta manera. No tengo que ir al canal, no a vídeos. Pues de esta manera lo que hace prácticamente es subir de nivel más. De la otra manera tiene que compartir. Tiene que compartir experiencia. Fuera. Mira, justamente en el combate que estaba yo aquí. No sé qué, hago el idiota. El otro se queda a un punto de vida. Ya lo he matado, para atrás. 500 y la otro y el otro de 100. Si me le quito lo que hace es compartir experiencia. Entonces no llega a esos 500. Y al mismo tiempo puede subir a feto o a hongo. Hongo me parece más interesante que suba ahora mismo. Quitar, como vas a estar en combate sí o sí. Ya utilicé el frasco de esencias. Ah, estupendo, oye. Muy bien, y me faltó un combate. Todo muy correcto. Maravilloso. Qué guapo sería deslizarse por aquí, tío. Parece súper divertido. Fuera coña, ¿eh? Me causa un poco extraño eso de que te deslices y no te puedas parar. Pero... En general, ¿qué bicho es ese? Que está así en plan... ¿Qué es eso?
Ah, es como el que tengo yo, pero en plan Lumi. Ah. En serio, tío, voy a lanzar un puto repelente. Qué asco de bichos, de verdad, ¿eh? Es más, voy a utilizarlo. Total, puedo hacerlo. Objetos. Aquí está el pequeño, no sé qué objetos. Esto lo puedo vender, ahora que pienso. Temcar, medicina, despertador. No tengo repelentes. Ah, coño, aquí están. Vámonos. Hostia, pues qué guay que puedas tirar para adelante y para atrás todo el rato. No, ya estoy enfrente de estos dos, que es lo que me interesa. Uy, qué guapo el bicho. Vale. Hay uno que. Los dos no sirven para aquí. Ninguno de los dos sirve en este combate. Ese ataque me gusta un montón, es una pasada. En plan, ánimo, tormenta eléctrica, por listos. Y como a ti no te conozco, te voy a lanzar esto. No sé qué bicho es, me parece bastante. A ver, obviamente es de agua, se nota. Es un puto pato, es azul. Es decir, hay matices, ¿no? Pero no sé qué bicho es. No tiene pinta que sea la evolución del pato este. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ha subido chispas a nivel? Ay, bueno. Recuperación total. Y un revivir. Pues ya estaría. Boom. ¿Cuánto me dura? Una horita de directo. Haciendo nada. Mirando lo que viene es el equipo y preparándome para el futuro. Quiero que mi hongo suba de nivel. No sé a qué nivel sube hongo. Bueno, lo he dicho. De momento el equipo se queda así. Podría haber habido un bicho llamado Fuego y Cristal. O sea, que es de Fuego y Cristal, llamado Swarovski. Y me he quitado un bicho, pero no ha podido ser. Que tengo un bicho para ponerme otro en especial, que de momento veo que no funciona ese asunto. Yo cierro aquí, porque tengo un horario que me gusta bastante, que no está destrozado ni nada. Está bastante bien. Y voy a dejarlo aquí, ya ves tú que ha sido un directo de mierda. No he hecho nada. No, nada. Pero bueno. El próximo directo voy a ir a Dojo seguramente, yo que sé, subiré algo de nivel y esas cosas y ya está. Venga, buenas noches. ¿Dónde coño estaba? ¿Dónde he dejado yo? Aquí.